put a spell on you. Yeah. Ooh, because you're mine. Oh. Con Nina Simone. Me llamo Moneiva. ¿Moneiva? Sí. ¿De dónde vienes, Moneiva? De Gran Canaria. De Gran Canaria. Moneiva, yo no me di la vuelta porque tengo muchas voces femeninas de tu estilo, que no son idénticas a ti, obviamente. No fue muy fácil no apretar el botón. Vi que todos los tres se han dado la vuelta y tú no has visto las caras de ellos cuando estuvimos de la otra parte. Yo sí. Entonces, mucha suerte y bienvenida a la voz. Muchas gracias, Laura. Gracias. ¿Qué te puedo decir? Es una delicia escucharte. Es una Muchas maravilla gracias. Escucharte. Y yo agradezco a este programa porque nos dé la oportunidad de descubrir voces como la tuya. La técnica es impecable. O sea, yo no te voy a enseñar más allá de lo que tú sabes, pero sí vamos a buscar unas canciones para que tu paso por este programa sea definitivo y sea algo importante en tu carrera. ¿Vale? Vale. Esto es de Nina Simone, ¿no? Sí. Estuve viendo hace poco un documental de Nina Simone y... Eso no te acerca a ella. No, no, espérate. Yo también lo vi. Es la persona que más ha abandonado todo lo que tiene que ver con lo físico para cantar con un cabreo, que es exactamente lo que pasaba con Nina Simone, pero encima a tu manera. Así que solo te digo que cabreémonos juntos, nos peleamos, nos reconciliamos otra vez después... Pero I wanna put a spell on you because you're gonna be mine, please, por favor. ¿Has visto cómo me habla en inglés? Me gustó. Mira las pestañas. Estoy completamente de acuerdo en todo lo que han dicho mis compañeros. Me di muy rápido, por suerte, la vuelta y te he podido ver actuar. Que tú tienes muy claro hacia dónde vas. Entonces, permíteme, con cariño, que te pueda, de alguna forma, no sé, ayudar o acompañar. Y vamos a coger unos cuantos callejones para que llegues cuanto antes hacia donde tú te diriges. Y si me dejas que te acompañe, por favor, sería un grandísimo honor. Qué mono. Muchas gracias. Moneiva, ahora va a ser... un poco difícil, pero... Está complicado. ¡Ay! Llegó el momento de elegir. Para mí es un honor que los tres hayan dado la vuelta, de verdad. Ay, o sea, toda mi admiración. Pero no sé por qué, me dio un pálpito y creo que más o menos lo tengo claro, así que... Me voy con Antonio. Eso no vale, tía. Mira, realmente. ¡Míralos!
¡Ay, qué bonito! ¡Míralo! Están enamorados. Se encontraron, se encontraron. Y si tú quieres también nos podemos cabrear. Vale. Y lo que tú quieras. Maldita sea. ¡Dos locos! Gracias y enhorabuena.